¿Quién le dio nombres a los continentes? Estás en clase de geografía y el maestro empieza a hablar de los continentes y sus nombres, etcétera, etcétera. O en clase de historia escuchando quién descubrió América pero alguna vez te has preguntado quién le puso el nombre a los continentes. Quizá ya lo sepas, pero si no pues échale un vistazo a esto, América. De acuerdo con muy interesante, este continente recibió su nombre por el cartógrafo y comerciante florentino Américo Vespucio, quien se dice participó en dos viajes de exploración al nuevo mundo. Y fue Martín Waltzé Muller en su mapa de 1507 el que acuñó el nombre de América en su honor para llamar a lo que era considerado como las Indias Occidentales. Asia, el continente más extenso y poblado de la tierra, tiene un nombre que deriva del asirio asu que significa este o salida del sol. Europa, aunque junto con Asia forma el supercontinente euroasiático, se mantiene separada y con un nombre que pudo derivar del asirio Ere, o caso, por situarse al poniente del mundo conocido por los griegos. África, si de latín hablamos, se cree que viene de África, soleado, pero si es del griego, entonces sería Aprique, sin frío. Oceanía. El término fue acuñado como Oceánica en 1812 por el geógrafo Conrad Maltebrun. Tal nombre derivada del griego Océanos, o lo que es lo mismo, Océano. Antártida. El más frío de todos obtiene su nombre del griego Antárticos, formado por Anti, en oposición, y Árticos, esta última procede de Arctos, oso, pues el Ártico o Polo Norte está bajo la osa mayor. Puedes atar cabos,